noches, jóvenes. Créeme la puerta, mi hermano, por favor. Gracias. Bueno, también, quedamos en ecuación de Poisson, creo que la dedujimos, ¿cierto? Usamos ley de Gauss en algún momento, ¿cierto? Y bueno, ahí llegamos a eso, usamos teorema de la divergencia, ¿no? También para llegar a esa demostración. Entonces, nada, vamos a usar la ecuación de Poisson. La vamos a usar en algo, digamos, como práctico, como para mirar cómo se podría usar en una dirección, ¿sí? Hay dos, por lo menos dos direcciones, ¿sí? Una dirección es, me dan el potencial, me dicen el potencial es tal, ¿sí? Y lo que yo tengo que hallar es el perfil de densidad. Estamos a hallar el perfil de densidad de esa distribución de carga o de masa. Y la otra es, yo tengo la ecuación de Poisson, tengo la densidad y quiero hallar ¿el qué? El potencial. ¿Sí estamos? Obviamente, dependiendo de la ecuación de Poisson que uno esté usando y dependiendo de las coordenadas que uno use, la ecuación se verá fácil o se verá ¿qué? Difícil. ¿Sí estamos? Coordenadas cartesianas puede verse fácil, pero ya tocaría ver a veces en qué momento es tan fácil resolverla o no. ¿Sí estamos? Ahí ya toca andarse con cuidado. Vamos a resolver este problema. Vamos a suponer una distribución de masa, una distribución de masa esférica, ¿sí? Queremos averiguar el perfil de densidad de esa distribución de masa esférica. Ojo que no estoy hablando de carga, estoy hablando de ¿qué? De masa. ¿Listo? O sea que es una cuestión gravitatoria. Pero pues para cualquier efecto nos sirve. ¿Está ahora, perro? Entonces, resulta que nos dicen que el potencial gravitatorio de esta estructura es de la forma Gm sobre R más A. ¿Listamos? Que tiene un menos acá. Listo. ¿Estamos? Esa situación. ¿Listo? Es el potencial que tenemos en un lugar del espacio distanciado a una distancia que R del origen. ¿Sí estamos? En cualquier dirección radial. O sea que las coordenadas elegidas para este problema, ¿cuáles son? ¿Coordenadas qué? Esféricas. Estamos coordenadas esféricas. Entonces me dice, ah, listo. Bueno, breve por ese lado porque resulta que las coordenadas esféricas pues tienen tres componentes en el laplaciano. Si hicieron la tarea, si miraron el laplaciano, si han mirado el laplaciano en coordenadas esféricas, tiene tres componentes. ¿Estamos de acuerdo? O tres, digamos, derivadas independientes. Unas dependen del ángulo teta, otras dependen del ángulo phi y otras dependen de R. La ventaja de una distribución esférica de materia es que emite radialmente, ¿sí? O sea que casi todo el potencial o el campo dependen de la dirección estrictamente ¿qué? Radial, ¿sí? No depende de pronto de la distribución o de phi o de teta de alguna manera. ¿Podría pasar? Sí. Y creo que en un parcial ya probamos que eso puede ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Que, o en los problemas que hace mi invento uno encuentra que las distribuciones podrían depender de phi o de ¿qué? O de teta. ¿Sí estamos? Pero aquí no. Este perfil de este potencial no es cualquiera, no es un potencial arbitrario para resolver un problema, ni está, digamos, fácilmente en un libro de redes ni libritos de esos. No, este ya es un potencial que tiene una utilidad muy práctica que va más allá de simplemente esos como problemas tradicionales del libro, ¿sí? Este problema, este potencial, recibe el nombre de potencial de Hentquist. Potencial de Hentquist. Y no fue diseñado hace 300 años, ni 200 años, ni 100 años, ni 50 años. ¿Sí? Es un potencial que tiene origen en los años 80, finales de los 80. O sea que eso está, es contemporáneo, ¿no? Eso está aquí con nosotros, está cerca, no es una cosa así, ¡ah! Un Newton, un Galileo, un Coulomb, no sé dónde. No es una vaina contemporánea.
Y esta estructura que estamos modelando acá es una cosa que también está de moda, que sale en televisión, que por allá salió alguna vez en guerras violentas del pasado, y es que este potencial es el potencial de un halo de materia oscura. Pero pues la vamos a ver, ¿ecuación de qué? De Poisson y Cinderella. O sea que eso sale ahí rapidito. Entonces dice, esto es para materia ¿qué? Oscura. Materia oscura. ¿Listo? Ah, no voy a hablar de la materia oscura, ¿cierto? En Discovery Channel. Y la expansión del universo. Y no sé qué, Albert Einstein y bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y esta gente no tiene energía, y eso que llevan una semana de alegría sin verme. Y sí, profe. Nada, nada. Ya tuvieron un relax de mí, eso debe ser una maravilla. Entonces, los veo energéticos. Materia oscura. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se consume? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los expertos de Nat Geo respecto a materia oscura? Como todos están viendo el especial de Einstein, me imagino también, ¿cierto? Sí. Aquí hacen... Me estoy viendo otra serie a esa hora. Quieto. Me estoy viendo Arrow. No, profesor. Yo que verá. Pónganse serios. Bueno, lo que... No, mentiras, pero vean lo que quieran. Eso no es preocupante. Hay gente muy nerd que Einstein. Yo no, tampoco lo estoy viendo. Pero pues es chévere, es interesante. Por ahí vi algo del capítulo al final de que entró a una tienda y peleó ahí con unos tipos, con un señor porque tenía como propaganda, como nazi, bueno, como esas cuestiones de man. Uy, y se fue así, y el otro man le dijo como, ya no le puedo vender, así como muy, se fue ofendido. Eso es lo único que vi así. Ya se iba a acabar ese capítulo. Entonces bien, materia oscura. Barrera tiene una pinta de tenerlo claro. Claro. Miren que entonces estamos en un punto chévere, ¿no? Porque por ejemplo esto es de artículo de científicos, de físicos así, volando de no sé qué, de galaxias, de no sé qué, pero eso se puede, pues se puede ver con lo que nosotros hacemos, no es tampoco una cosa, pues, ¿no? Ustedes tienen la capacidad de entenderlo. Entonces, la materia oscura no es otra cosa que una materia que no se ve. Por eso se llama ¿qué? Oscura. Esa materia no se ve. No se ve. Pero sí se ve algo que ella produce. Se ven los efectos gravitacionales que ella produce. En la materia visible. La materia visible tiene un nombre especial, se llama materia bariónica. Y esa materia visible, que es la de Paul de Hébrides, ¿cierto? Miren aquí el tablero, miren aquí no sé qué cosas. Esa materia sí es visible. Entonces, ¿qué pasa? La materia oscura... afecta gravitacionalmente esa materia visible. Entonces uno no ve la materia oscura que tiene la Vía Láctea, pero uno sí ve la Vía Láctea cuando va de paseo a Villa de Leyva y cuando va de paseo a la Laguna de Tota y no sé qué. Entonces uno ve allá una cosa así, una mancha, una cosa así como una mancha, ¿no? Entonces uno dice, ay, vea la Vía Láctea. Claro, uno eso sí los ve, pero esos están afectados por un halo de materia oscura que está ahí, pero uno no lo ve. ¿Sí estamos? Claro, lo que les estoy diciendo yo. Esta materia es una hipótesis. ¿Qué? Es una hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podría o no podría qué? Existir. Si estamos... Por ejemplo, lo que se hace con galaxias, simulación de galaxias y todas esas vainas, se hace con esta materia. Entonces uno asume que ¿qué? Pues que existe, ¿sí? Y entonces trata de recrear los efectos que produce. Uno ve los efectos que produce, entonces uno dice, uy, es que se parece a lo que se ve. Entonces es posible que exista al fondo de esas cosas. Hay teorías alternativas también, pero pues eso ya es otra cosa. Entonces, bien, todo lo que nosotros vamos a hacer es tratar de decir, oiga, si este es el potencial generado por este halo de materia oscura, ¿cuál será su perfil de qué? De densidad. Ese es el truco. Como es una estructura, como les dije, son partículas, es masa, es materia, que produce campo gravitatorio, entonces, pues debe cumplir la ecuación de qué? De Poisson. La ecuación de Poisson reza lo siguiente. Nabla cuadrado phi, ¿cierto? Igual a, ¿qué? En gravitacional.
menos 4pi g rho, ¿cierto? Eso de manera gravitacional. Entonces, esta ecuación la debe cumplir esta estructura. ¿Listo? Entonces, ahora lo que nos dicen es, oiga, pues entonces encuentre esa densidad. Yo le doy el potencial, encuentre esa densidad. Entonces, para eso, pues entonces ustedes notarán que nos tocará conocer este laplaciano en coordenadas esféricas. ¿Cómo es el laplaciano en coordenadas esféricas? Los escucho. Así que busquen internet, pero si eso era tarea. A ver, busquen internet. Pues que traigan la solución. De las pocas tareas que dejé por ahí en camino fue esa. Miren el laplaciano en coordenadas que esféricas. Y particularmente este radial, que es muy sencillo. El radial es muy sencillo. Tiene más componentes, tiene senos en el denominador, tiene, bueno, en fin, un poco de cosas ahí. ¿Sí estamos? Pero miren, el que me interesa es este. Este en esféricas es así. Si quieren así, verlo así mejor para que sea una identidad. R cuadrado, derivada parcial respecto a R. R cuadrado. Ah, eso no sobre R cuadrado, ¿está cierto? Listo, 1 sobre R cuadrado, derivada parcial respecto a R. R cuadrado y derivada parcial respecto a R de la función pi que tenga. No quiero, solo lo quiero radial. Quiero radial. ¿Lo quiero qué? Radial. Porque obviamente nuestro problema, gracias a Dios, tranquilamente, solo tiene un comportamiento de tipo qué. Radial. O sea que en las otras direcciones, la función de densidad, o sea, yo ya estoy asumiendo que esa densidad depende de quién. De radio. O sea, vamos a encontrar una cosa que es rho de quién. De R. Nadie va a encontrar un rho R de teta de phi. Y si lo quisiera ya, pues entonces tendría que poner el laplaciano completo. ¿Estaba de acuerdo o no? Pero pues en este caso no estoy interesado en eso. Entonces digo, listo, entonces tengo esa estructura. Entonces pues me toca empezar a qué, a aplicar eso para hallar la densidad. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso, creen ustedes, que es el que se debe dar? Porque no me voy a ir solo empezando a hacer acá para que todos en silencio, 2 horas ahí, no interactuemos. Igualar. No, igualar quién con quién, ¿o qué? ¿Cómo así? Pues empezar a la, o sea, el menos 4 pi, no sé. No, eso tal vez sea al final, porque primero pues toca mirar cuánto da la aplicación aplicado sobre quién. Sobre el potencial, que ya no lo dieron. ¿Sí estamos? Acuérdense que este potencial tiene una cosa bien curiosa, ¿no? Tiene esta A, ¿cierto? Esta A es una estructura matemática para evitar indeterminaciones, que creo que yo ya les he explicado en algún momento, ¿sí? Porque obviamente si R es 0, ¿eso qué? Se dispara, ese A es pequeño. A veces lo llaman el núcleo, y en galaxias a esto lo llaman longitud escala radial del disco, del esferoide, en este caso. Es una distancia característica, es como para escalar todas las distancias en términos de A. Entonces A puede ser esta distancia. Y entonces yo digo, ah, yo tengo un radio R, entonces puede ser 3A, 20A, 50A, 500A, para dejar todo en términos de un parámetro constante conocido, que es A. ¿Sí estamos? Bien, entonces vamos a coger y vamos a empezar aquí, ¿no? Entonces nos toca decir de adentro hacia afuera, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos piden, oiga, haga la derivada de phi de R, pues phi depende de R, ¿están de acuerdo? ¿Respecto a quién? A R, hágase esa derivada. Vamos, al gol de la fama. ¿Quién digo yo? Me hago esa derivada y rápido, 1, 2, 3 por mí. No me miren, porque eso se pone peligroso. ¿Quién digo yo? Nadie interesado en este negociazo que le estoy proponiendo. Listo, mi hermano, vamos, al gol de la fama, hágase esa derivada. Me miro, pero me acaba de mirar, mi hermano, hágale pues. Es fácil, ¿no? Esa derivada es fácil porque pues es tranquila. El que se va a asustar es el que tiene que hacer la siguiente. Esta no, porque esta es fácil. ¿Listo? Entonces voy a escribir que esto es la derivada respecto a R, ¿de quién? De menos G, M, sobre R más G, más A. Eso es lo que quiero que hagan. ¿Quién digo yo voy? ¿Ah? Hanso.
lo reto. ¿Quiere ir o no quiere ir? Tampoco. Mi hermano, te reto. ¿Vas a ir o qué? Hacerte esa deriva. Así, en vivo y en directo, sin anestesia ni nada. Bueno, 2 minuticos, ahí rayen esa idea. ¿Listo? Hágale coca, camine, mi hermano. De coca sí es protagonista en mis videos. Oye, porque eso sí sería un mal protagonismo. Protagonista en termo, protagonista en campos. Uy, no. Muy bien. Sí, esto que yo voy a ir. No pasa nada. Listo. Explíquenos porque no entendí mucho nivel, mi hermano. No entendí nada. Pues yo puedo expresar esto como a la menos uno, el terminador. Entonces, pues le quito un exponente. Entonces, se me va este menos. Y pues le quito otro exponente, o sea, a la menos dos. Y lo bajo como a la dos. Sí. Y listo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Perfecto, mi hermano. Muy bien. Muy bien, Coca. Excelente. Estás en mi mundo. Ah, es una derivada. Arregla la cadena muy sencilla, ¿no? La escribe como menos g por r más a la menos 1, baja el exponente, menos por menos da más, ¿cierto? Luego hace la derivada interna. ¿La derivada interna es cuánto? 1. Así que nos vemos. Conclusión, esta derivada entonces nos da gm sobre r más a qué. Al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y por R cuadrado, ¿no? Así es por R cuadrado. Pero después. O sea, así hace la derivada. Y después se multiplica. No, entonces quieto, vamos despacio, vamos con calma. Pregunto, ¿ahí vamos todos? Sí, sí, listo, quieto. Entonces, no dice, bueno, esta estructura quedó de esta manera. Todos de acuerdo que así se hace la derivada, ¿no? ¿O alguien tiene alguna inquietud ahí? Al pelo, ¿no? Ahora vamos con la siguiente. Entonces, lo dice, ah, bueno, ya hicimos la primera derivada. Nos quedó esta estructura. Pero entonces ahora nos dice, oiga, pero ahora métale r cuadrado a eso. Entonces me dice, ah, entonces vamos a hacer r cuadrado de phi de r. ¿Estamos? Entonces es lo mismo que tener r cuadrado factor de gm sobre r más k. Más a todo al que. Al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos vamos hasta ahí? Listo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Derivarlo otra vez. Entonces, ahora vamos a hacer derivada respecto a r, de r cuadrado, derivada de phi de r, ¿respecto a quién? A r. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Quién dijo yo? Voy al Hall de la Fama y hago esa derivada. ¿Listo o qué? Esa es sencilla, ¿no? Eso es una derivada de ¿qué? De un cociente. De un cociente. Listo. Listo. ¿Quién digo yo? Nadie. ¿Listo o qué? ¿Sí? Listo, hablo con calma, ¿no? No te estreses, compañero. Vamos, pues. Quiero verlos interactuando aquí con esto. Quieto ahí, pero bueno. Listo, mi hermano. Tienes el poder. No lo pierdas, compañero. Vamos a revisar entonces qué dijo mi amigo. ¿Qué dijo mi amigo ahí? No, que bueno, entonces ya cuando terminen esta clase podrán decir que saben calcular la densidad de un halo de materia oscura en el universo. Y eso suena re demente, ¿no? Sí. Obviamente, hay algo fuerte, ¿no? Y es, ¿cómo diablos hizo Hercules para determinar ese potencial? Entonces resulta que ese potencial se determina a través de la dinámica de los objetos que están alrededor de ese halo. Como usted no ve el halo, pero usted ve cómo los objetos se mueven,
Entonces, con la cinemática de los objetos, usted puede inferir cuál es el campo gravitacional o cuál es el potencial gravitacional que está generando esos qué, esos efectos. Obviamente, esto es una qué, aproximación. ¿Hay más potenciales? ¿Hay más potenciales para halos de materia oscura? Sí, los hay. Aunque todos en algún lugar convergen a un mismo qué, a los mismos valores. ¿Estamos? Tienen algunas diferencias en algunos puntos del espacio, pero en general pues tratan de cubrir la función en todo el espacio. Listo, quieto, miremos a ver eso con cuidado, ¿cómo que? Por el trajo la derivada de Pascal de Hegel respecto a Hegel. Sí. ¿No está de esta forma? Sí. Sacó la Pascal de Hegel fue la derivada, y no está la expresión para derivar el cuadrado, el cuadrado. Siento que hay algo sospechoso. Ten presente que el denominador R más A es todo al cuadrado. No, no, arriba, antes de hacer la derivada, porque ahí ya tienes un error. Sí, ya no. Arriba. Ah, sí lo es, ese es el problema. Claro, claro, eso te cambia un poco las cosas. Toma, compañero. Gracias, la llamé con eso. Dale, otra vez, pero ahí está bien. Lo que hiciste, asumiendo lo que habías pensado, está bien. Pero entonces toca meter ese detalle.